Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, aquí compartiéndoles otro diseñito más aquí en el canal. Como ustedes saben que yo les subo un diseño diario. Y pues bueno, aquí vamos a estar haciendo unas uñas súper bonitas con el efecto marmoleado. Y aparte también vamos a estar decorando con unas gemas hechas aquí mismo en el canal, para que ustedes tengan opciones de cómo hacer gemas cuando no tienen algún tipo de bisutería o algo para ofrecerles a las clientas. Pues aquí les traigo una opción muy buena y muy bonita. Lo que estamos haciendo en este dedo es aplicar este acrílico que es el blanco opa. Lo estamos aplicando desde área de cutícula hacia área de punta, pero antes pues apliqué primero la del peralte, después la del área de cutícula. Aquí estamos aplicando la última perlita en el área de punta, tratando de difuminarla muy bien hacia atrás para que se pierdan las divisiones entre el acrílico. Y aquí estoy pincelando muy bien los laterales para evitar engrosar o anchar lo que es la uña. Aquí la pongo en el área de cutícula y disculpen un poquito el desenfoque, ya me estoy acomodando un poquito más con las tomas, pero ahí sí se me va de repente. Aquí en la uña, en esta uña vamos a estar haciendo el efecto marmoleado. El efecto marmoleado lo hago de esta manera cuando lo hago con, o que lo trabajo más bien con acrílicos. Lo trato de hacer más o menos tipo, así como tipo el cuarzo. Pero voy poniendo perlita por perlita, me doy mi tiempo. Recuerden que para hacer un buen trabajo hay que darse el tiempo. Hay que tratar de ir haciendo lo mejor posible poco a poco. Recuerden que no siempre se puede a la primera. Como ustedes pueden ver aquí se ve como si fuera un manchadero nada más. Pero poco a poco vamos a ir haciéndolo. Como pueden ver puse la perla del acrílico negro, después le hice como una línea, aquí puse el acrílico blanco opal. Este blanco me va a servir mucho porque como es translúcido va a permitir que no se pierda por completo al momento de yo aplicarlo sobre el negro, que no se pierda completamente lo que son las texturas. Entonces aquí como pueden ver en el área de punta puse lo que es otra perla de acrílico blanco y la voy a difuminar un poquito nada más hacia atrás y después voy a aplanar. Ustedes pueden ver que ahí se hizo la textura del marmoleado, las líneas más delgadas. Aquí en el lateral me había faltado, entonces voy a empezar a poner un poquito más y difuminarlo muy bien hacia área de punta, tratando de limpiar en zonas estratégicas para que en algunos lados se vea más oscuro el color negro que en otros. Ya después de haber puesto esto, aquí en el área de cutícula difuminé una perlita más de blanco, por eso es que se oscureció un poco, se tapó un poquito más la línea de arriba. Y aquí lo que vamos a estar haciendo es con cualquier acrílico ustedes dorado o rose gold que tengan ustedes a la mano, pueden hacerle lo que estamos haciendo esto, hacerle estos detalles solamente para darle un poquito más de brillo a esta uña, un poquito más de luz, que nuestro marmoleado luzca lo mejor posible. Aquí ya después de haber hecho esto voy a limpiar un poquito, no sé si limpié aquí en cámara chicas, pero ahorita ustedes van a ver el resultado final ya cuando terminemos el diseño. Aquí lo que trato es dejar las líneas doradas un poquito más delgadas para que no tape por completo lo negro, que solamente se vea así como un tipo, una luz. Y bueno, aquí en esta siguiente uña la vamos a estar haciendo por completo en tono blanco opal, como lo hicimos en la uña anterior, la primera que estuvimos fabricando. Y lo que hice fue aplicar la primer perla en el área de peralte y después difuminarla hacia área de punta. Después aquí vamos a terminar con una perla en el área de cutícula, muy bien presionándola y pincelándola hacia área de punta para difuminar y disimular, como les dije anteriormente, lo que es cada línea donde vayamos a aplicar, que no se vean esas líneas divisorias, que no se vean esas líneas donde empiece una perla y termine después la otra. Antes de que se me olvide chicas, este es un diseño que una de mis suscriptoras me pidió y aquí está. Ella quería ver cómo yo formaba lo que es el marmoleado y pues esa es mi forma de hacerlo cuando lo hago con acrílico. Muchas veces lo hago, muchas veces lo he hecho o muchas compañeras lo hacen con esmaltes, pero la verdad a mí pues me gusta tratar más el acrílico que los esmaltes en gel o que cualquier tipo de gel o poligel. Me gusta más usar lo que es acrílico chicas, yo trabajo súper mejor con acrílico. Y bueno, aquí ustedes pueden ver que estamos encapsulando y bueno, pues antes de que se me olvide esta información que les quiero dar aquí en este video. Es que me preguntan que si cómo es que yo preparo lo que es esta manita de práctica para estar trabajando lo que son los diseños, porque me dicen que si limo lo que es el tip o qué es lo que yo hago. Entonces ahí les va la respuesta, espero que lo comprendan y si algún día tengo chance de poder subir un video acerca de eso, pues los estaré subiendo y los estaré compartiendo cómo es que yo las arreglo. Yo solamente le pongo resina en la pura punta del dedo de la mano de práctica, en esa solamente alrededor, después pongo el tip Y antes de empezar a trabajar en lo que es la manita, para poder dejar nivelado lo que es el tip con el dedo, ya que estos dedos están muy golpeados, le pongo una capa de acrílico cristalino, tratando de nivelar lo que es el tip con el dedo. Ya una vez nivelado, limo los tips dándole la forma que quiero, ya sea estileto o ya sea coffin como en esta ocasión, y después de eso me pongo a trabajar sobre ellos. Y bueno, ya después de haberles dicho lo que hago, pues los acrílicos que estuvimos viendo, que fueron el negro y este Rob Gold, pues ahí está, es con lo que estuvimos trabajando lo que es este diseño. Y aquí en esta uña, que creo que es la uña del dedo anular, vamos a estar trabajando lo que es la gema. Vamos a estar utilizando lo que son esos estoperoles o estos aritos en forma de gotita. Y sobre él, o sea, por dentro vamos a estar poniendo poquita ala de ángel, chicas, tratando de aprovechar lo que es la resina que estuvimos aplicando para pegar lo que es el aro. Vamos a estar aprovechándola y vamos a ir pegando poco a poco lo que son ala de ángel. Esta ala de ángel nos va a servir para darle el brillo a la gema, para que al momento de nosotros ponerle el finish gel sobre ella, quede muy brillosa, muy bonita, así como están viendo aquí. Después de eso, lo que voy a hacer es aplicar una perla de acrílico cristal, no más grande que el aro, esto tratando de dejar el aro descubierto para que no pierda tampoco lo doradito del aro. Pero pues si lo llegan a tapar tampoco es problema, chicas, porque al momento de ponerle lo que es el finish gel, pues va a salir a relucir lo que es lo doradito. Solamente traten de darle la figurita de lo que es el acetato, no sé cómo se le diga, el arito ese. Y bueno, aquí en la uña del dedo índice estuvimos haciendo lo mismo, hice una gemita, solamente esto lo hice fuera de cámara para no hacer muy largo el video y no tenerlas aquí muy aburridas. Y pues bueno, ya solamente lo que vamos a hacer aquí, ahí disculpen un poquito la tardanza, ya ven que con los cristales batalla un poquito, o a veces se me ponen muy rejegos y la verdad no se dejan agarrar, pero pues bueno. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar una línea desde área de donde termina la gema hacia área de punta, lo más derechito que se pueda, lo mejor que se pueda. Yo sé que ustedes lo van a hacer mucho mejor si lo recrean este video. Y pues bueno, chicas, esperando que les guste mucho este diseño, se los traje con mucho cariño y de todo corazón. También le digo a la persona que me lo pidió, espero que le haya entendido la forma de hacer el marmoleado, que poco a poco con práctica a lo mejor lo vas a hacer mucho mejor tú, amiga. Entonces yo solamente les traigo a compartir esta idea. Y pues si lo recrean, como les digo, pásenmelo por Instagram, enséñenme sus trabajos por Instagram. Yo les trato de dar mi opinión acerca de la experiencia que tengo. Y muchas gracias por todo este apoyo que le han estado dando a su canal. Y también te invito, si ya llegaste hasta este punto, que te suscribas al canal y que que presiones la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, pues estés al día con el canal. Y bueno, también te invito a que compartas estos videos para que más gente llegue a este canal. Y que me dejes tu comentario, qué quieres ver en el video, qué quieres ver en el canal, qué diseño se te antojaría que yo hiciera. Y pues yo con mucho gusto les estaré compartiendo las peticiones que me vayan haciendo. Y pues bueno, mis chicas, entonces aquí estamos aplicando el finish gel para dar finalizado este diseño y enseñarles el resultado final. Una aclaración aquí a la gemita. No la estuve limando con la lima 100-100, solamente la estuve puliendo, ya que cuando puse la burbujita quedó la traté de poner lo más planita, no planita, lo más boludita, así bonito, y solamente le estuve dando pulido para que sacara más a relucir el brillo de la ala de ángel, perdón. Ya después de esto, pues también te invito a que me sigas por Instagram. Si no me sigues, en la descripción de este video estará lo que es el link. Y por allá nos vemos también si gustas. Como les dije, déjenme su comentario. Recuerden que a los cristales también no se les echa el gel por encima, solamente hay que rodearlos. Pero a la gemita sí, chicas, tanto al acetato como a la gemita, para que queden bien cubiertos y no les moleste al retirarle su cabello. Y bueno, ese es el resultado final, esperando que les haya gustado mucho. Son unas uñas muy simples, muy fáciles, muy rápidas de hacer, pero a la vez son vistosas, son muy vendibles, son de salón. Recuerden que yo les traigo diseños para que metan su mesa de trabajo y no se me compliquen tanto. Y yo sé que estos diseños son vendibles, chicas, por eso se los traigo a compartir. Como les dije, si no han visto mi video del efecto espuma, va a estar en la descripción del video. Y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Divo Nails y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.